¡Inicia la aventura! Superhéroes argentinos de la educación digital. Dije Aventuras, capítulo 9, toma 1. ¡Acción! Hola, bienvenidos a una nueva Guillermina. Yo soy Dije Aventuras y... ¡Corte! Dije Aventuras, capítulo 9, toma 2. ¡Acción! Hola, bienvenidos a una nueva Dije Aventura. Yo soy Guillermina y hoy nuestros Dije Amigos nos van a enseñar a grabar y editar videos en nuestras computadoras. Estamos usando la cámara web que está en la compu. ¿Qué sirve para grabar lo que queramos? Acá se ve lo que la cámara registra. Podemos sacar una foto, una serie de fotos a toda velocidad o grabar un video. ¡Saluden! ¡Hola! Cuando grabas videos, se activa el micrófono para poder grabar el sonido. Todas las fotos y videos que grabás se guardan en la carpeta del programa. También podés abrir otros videos que ya tengas guardados. ¿No es genial la cámara web? ¡Podemos grabar un montón de videos! Y podemos editarlos. ¿Editarlos? ¡Exacto! Cambiar partes del video, agregar otras grabaciones, sumarle música, textos y hasta efectos especiales. ¡Wow! ¡Esta es una nueva misión para los Digi Héroes! ¡Super Tablet! Como realizadores, siempre que hacemos un video, estamos contando algo. Por eso, antes de grabar, es importante pensar qué queremos contar, a quién estará dirigido y cómo vamos a hacerlo. Además, tenemos que aprender a usar todas las herramientas necesarias. Entre ellas, la edición. Para editar, necesitamos un programa de edición. Una vez abierto, lo primero que tenemos que hacer es agregar los videos o fotos que ya tenemos creados. A ver, este. Api, ¿podemos agregarle una canción a nuestro super video? ¡Claro! El sonido es muy importante, porque según qué música elijamos, nuestro video puede parecer una película romántica o una... ¡De terror! Uy, ¿ya terminó? No, era un chiste. Todavía podemos jugar mucho más con los efectos del sonido. Esta es la barra de sonido. Desde acá podemos subir y bajar el volumen o marcar dónde queremos que empiece y dónde queremos que termine el sonido. Una vez realizado el video, hay que estar atento a todos los detalles. Mirar con mucha atención para que no se nos escape ningún error. ¡Se ve el micrófono! ¡Corte! De eso estoy hablando. Veamos si nuestros Digi Amigos tienen estos problemas y qué soluciones encuentran. No te preocupes, Rocío Bot. Lo bueno de los videos es que podemos editarlos. Para borrar la parte en la que sale la cibertrucha, tenemos que dividir el video. Para eso, ponemos pausa donde queremos cortar y elegimos la opción dividir. Una vez dividido, podemos eliminar lo que no se necesita o guardarlo como clip no deseado por si después lo queremos volver a usar. ¡Quedó buenísimo! Ahora todos van a poder conocer a Rocío Bot. Con el programa de edición, podemos unir distintos videos. Después, solo se trata de jugar. Podemos poner animaciones, efectos, textos o separadores entre los videos. Con estas herramientas ya podemos empezar a grabar videos y contar nuestras historias. ¡Corte! ¡Hecha! ¡Qué bien! A descansar hasta la próxima Dije Aventura. Uy, me olvidé que sigue encendida la cámara. Hay que acordarse de pausar la grabación. A ver. ¡Chao!